Bueno, mi nombre es Mauricio y vengo del colectivo de Expierto de Colombia. Llevo en México 1 año y medio y me acerqué a Acteal, digamos que en primer lugar como por conocimiento y solidaridad como con las masacres y con los pueblos, digamos, indígenas que han sufrido masacres, desplazamientos y demás. Venimos de Colombia, que es un país también lleno de masacres, lleno de violencia estatal, de crímenes paramilitares y demás, en donde digamos que el Estado y sus mecanismos pues como que están muy bien establecidos allá. Entonces vine a estudiar y aproveché pues como todo el rollo para venir y visitar Acteal y conocer un poco el proceso de organización de las abejas, echar la mano en lo que se pudiera y es eso. Lo que hacemos es trabajar como con la comunidad o con las comunidades a partir de la gráfica, de la pintura, de los talleres, de los procesos de comunicación alternativos y aprender de todo un poco, ¿no? No tanto como venir y mostrar, sino más bien como aprender también de los procesos que se dan en todos los lados. No es fácil abrir el corazón y abrir las puertas y los sentimientos después de tanto dolor y como tanto llanto, ¿no? Creo que es un proceso interesantísimo de trabajar, de analizar y de seguir como fortaleciendo. Creo que hacen falta eso, como cositas más de seguir alimentando desde diferentes lenguajes, de seguir compartiendo. Y a 16 años de impunidad es eso, y ahí sigue la resistencia, ¿no? Es como la lucha. Creo que eso he aprendido un poco y también es mi idea de venir acá y eso es compartir y aprender que la lucha es incluso una sola. En muchas regiones donde han ocurrido las masacres y demás, digamos que el objetivo de la masacre es el mismo. Sí, es desplazar, es despojar, es generar miedo, es acallar, es calmar una resistencia que se viene haciendo, que se viene gestando. Es mesmar la organización indígena, afro, campesina, lo que sea. En esas regiones siempre ocurre lo mismo, ocurre una masacre y es con el fin de acallar muchas voces. Y creo que, por el contrario, lo que han hecho es fortalecer un poco más también las organizaciones y demás, ¿no? Con los muertos y con los desaparecidos y demás. Entonces creo que el mensaje de parte mía es eso, es como un poco seguir la lucha y seguir la resistencia. Y esa lucha y esa resistencia se vive y se hace. Y se hace en el día a día y se hace en eso, en el intercambiar lenguajes, en aportar y en hacer, no solamente en quedarse a veces en el discurso y muy linda la revolución y el cambio, pero el cambio empieza también así, en el barrio, en el pueblo, en la comunidad, en el mismo corazón y en la misma casa de uno. Entonces es hacer y hacer y hacer, y en el hacer algo se va gestando y el resultado puede ser a 10, a 20, a 30, a 5, a 10 años, no sé, pero es como el andar, y mientras estamos en ese camino pues algo estamos dando, y las abejas a mí me han dado eso, como conocimiento, experiencia, ejemplo, pues, ¿no? Como interesantes cosas en muchas comunidades, no solo aquí en Acteal, ¿no? Como que eso también es importante, que la lucha no solamente se basa en Acteal, sino que también hay luchas en otras comunidades apartadas y muy silenciadas y están, digamos que en su propio proceso también de organización apartada. Entonces está chido como compartir y vivir ese tipo de cosas. Hablar de las abejas es algo interesante, pero creo que hablar de los promotores de salud, hablar de la gente de
comunicación, hablar de la gente que está chambeando en un área específica, creo que eso es de rescatar, ¿no? A veces hablamos de las abejas y las abejas y las abejas, pero debajo de ese nombre de abejas hay una base social y un poder y una chamba gigante que hacen todos los días los promotores de salud y demás, las mujeres en las cocinas, los niños también con su alegría y con sus cosas, como que ellos también hacen parte de las abejas, ¿no? Y ahí es como creo que donde se ubica una raíz de un proceso fuerte. Entonces ahí es donde yo creo que está también chido mirar y echar como la mano y la mirada en esos procesos que fortalecen muchas cosas y que a veces son las abejas, pero las abejas son área de comunicación y demás que ahí van, ¿no? Y que hay que fortalecerlas como todo proceso.